Como sabéis, me encuentro en Asturias siguiendo la Vuelta a España y esta mañana he hecho una ruta en bici donde he subido un puerto que se llama Collada y Omena, que fue donde Wout van Aert sufrió la caída en el día de ayer y me he quedado alucinado con las condiciones del descenso. No solamente es muy peligroso porque es revirado, sino que está lleno de hoyos y agujeros por todas partes. Así que con estas informaciones que os puedo comentar acerca de la bajada que puso el punto y final de la Vuelta a España de Van Aert y con las últimas informaciones que han salido acerca de la condición física de Wout, de cómo se encuentra exactamente, vamos a hablar de si Wout Van Aert puede llegar al Mundial, de cómo está en este preciso momento el campeón belga y por supuesto también comentaremos lo que ha sucedido en esta decimoséptima etapa de la Vuelta a España sin la presencia del maillot verde de Wout Van Aert. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues algunos me dejasteis en los comentarios del vídeo de ayer y además con toda la razón del mundo, Marc, no hablaste acerca del abandono de Wout van Aert de la Vuelta a España. ¿Cómo es eso posible? Se me pasó. Entre que estaba viviendo la Vuelta a España en directo, que la caída de Van Aert sucedió a falta de unos 50 kilómetros para el final y que un paisano mío como Marc Soler ganó en Lagos de Covadonga y vivimos una subida trepidante, se me pasó por completo y además grabé el vídeo in situ, reaccionando al momento y se me pasó a hablar de Wout van Aert. Cuando lo colgué me di cuenta de que me olvidé completamente del crack belga. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a hablar de su condición física, tenemos ya informaciones de cómo se encuentra, de su estado de salud y además está el extra de que hoy, por casualidad, he descendido Collado, ¿cómo se llama? Collada y Omena, que es este puerto donde Van Aert se fue al suelo y os tengo que decir que no es para ponerle más picante ni nada, sino que quedé sorprendido esta mañana de la condición del descenso, la carretera súper levantada con muchos hoyos y además muchísimas curvas, era un descenso realmente peligroso, ¿eh? Así que vamos a comentar todo esto en el vídeo de hoy, dejando en comentarios qué os ha parecido esta decimoséptima etapa de la Vuelta a España que ha ganado Kaden Groups, qué pensáis de la caída de Wout, de si creéis que llegará o no a los mundiales, no sé si sabéis ya las últimas informaciones que tenemos entre manos, pero de momento es bueno porque no tienen que operar a Wout van Aert, por lo tanto no es súper severa las lesiones que le ha provocado esta caída. Bueno, dejadle like al vídeo, suscribiros al canal, ya sabéis que el objetivo es tratar de llegar los 2.000 likes en cada uno de los vídeos y vamos allá a hablar de esta decimoséptima etapa, pero también de Wout van Aert, por eso la primera caja del vídeo de hoy está dedicada a Wout un poco para abrir el melón del tema de Wout y comentaros un poquito qué está sucediendo en este preciso momento. Por lo tanto, caja roja y es para el abandono de Wout van Aert, que también en parte nos ha coartado de ver más espectáculo en el día de hoy porque Kaden Groups se ha impuesto con muchísima autoridad que quizás habría ganado igualmente con la presencia de Wout, pero los triunfos que había conseguido anteriormente habían sido súper reñidos, ¿eh? En estos mano a manos que estaba peleando con el belga. Pues visteis, me imagino, la caída de Van Aert, si no, os la recreé en un momento. Curva cerrada a mano izquierda, se cae un corredor del Jayco que iba justo delante de Wout. Al caerse en esa curva cerrada a mano izquierda y porque también el suelo estaba húmedo, Wout tiene que abrirse para que no lo barra el ciclista del Jayco en su caída. Y al abrirse se arrima muchísimo a la montaña, incluso llega a rozar y a tocar la montaña. Y con la mala suerte que cuando he bajado he visto que la montaña, creo que se vio también por la televisión, habían piedras que sobresalían y eran piedras que creo que fueron un efecto cuchillo con Wout van Aert. Van Aert, yo creo que no acabó de caerse, solamente se arrimó muchísimo las piedras que había en la montaña para tratar de esquivar la caída y al acercarse tantísimo a las rocas, incluso tocarlas, se cortó la rodilla con esas piedras que hay bastante punzantes que hicieron un efecto cuchillo, ¿eh? Incluso él, como no se golpeó ni se cayó ni nada, él continuó en bici. Lo único que cuando se vio enseguida la rodilla, vio que estaba sangrando, que se había provocado un corte profundo y tuvo que abandonar porque le estaba saliendo muchísima sangre. Tenemos ya informaciones del equipo donde sabemos que Wout, dice Grisca Nirman, el director del Visma, dice: Wout tuvo que retirarse debido a un fuerte dolor de rodilla provocado por una herida profunda. Como os digo, esta herida profunda se la hizo al chocar, ¿no? Chocar, al pasar con la rodilla por encima de esas piedras, se cortó
y esa herida requiere cuidados intensos. Wout viajará de regreso a Bélgica, ya está en Bélgica hasta en este momento, para continuar su recuperación. El tema es que la recuperación de Wout es lo primero, pero sabíais que en esta Vuelta a España estaba tratando de matar dos pájaros de un tiro, Van Aert, o sea, ganar etapas en la Vuelta y ser protagonista para entrenar para los mundiales, que era el gran objetivo de la temporada de Wout, tratar de vestirse de arcoiris tanto en crono como principalmente en ruta. ¿Cuánto quedan para estos mundiales? Bueno, para el de contrarreloj es el día 22, por lo tanto 18 días, y para el mundial de ruta es el 29, por lo tanto tiene 25 días. A ver, no hay rotura, no lo tienen que operar ni nada. El problema es que al ser la rodilla, si es una herida profunda, va a necesitar descanso, no entrenar, porque al pedalear flexionas la rodilla y si te ponen puntos o lo que sea, se te vuelve a abrir. Así que el problema es el tipo de recuperación que va a tener que seguir, que debe ser descanso. Si fuese algo en el brazo o en otra parte del cuerpo, sería mucho menos severo, pero el problema es que si quiere que la herida se cierre, al ser profunda, me imagino que el médico le va a pedir que no entrene, porque al entrenar flexionas la rodilla y los puntos no hacen su efecto. No sé, esto con las informaciones que esta mañana compartía Nirman y el Visma Lisabay. Además, otro objetivo de Wout eran los europeos, que faltan tan solo 10 días, quería tratar de ganar el campeonato de Europa de ruta, así que yo descarto los campeonatos de Europa y los mundiales dependiendo de la recuperación. A ver, puede llegar si no es demasiado grave. El problema es qué hará durante estos 20 días más o menos que quedan para los mundiales, porque la clave era terminar la Vuelta a España, recuperar un poquito y acabar de entrenar un poquito más, pulir la forma y hacer una supercompensación para llegar a su 100% al mundial. Es que lo tenía ya a su alcance, ¿eh? La Vuelta a España lo hubiese terminado con un gran estado de forma, y esto pues tira bastante por los planes, la preparación de Wout van Aert para estos campeonatos del mundo, que veremos si Gava llegando en condiciones, si no, pero que se va a enfrentar a Pogacar, y para batir a Pogacar tienes que estar a tu mejor nivel. Temporada negra, annus terribilis, como decían los romanos, año terrible para Van Aert, que es la segunda lesión importante que sufre en esta temporada. Como os comento, el descenso era peligroso, pero es peculiar porque la caída de Van Aert fue en la parte final. Ya había superado las partes más técnicas, más reviradas, incluso las partes donde el asfalto estaba terrible, y fue una caída en un sitio que no era para nada el más peligroso de la bajada, pero tuvo mala suerte al arrimarse a estas rocas que le provocaron este corte en la rodilla de Wout. Bueno, esto es lo que hace acerca de estas informaciones acerca de Wout, tratando de daros un poquito más de información acerca del sitio exacto donde sufrió la caída. Hablemos en un momento de lo que ha pasado en esta 17ª etapa, que ha sido de transición, donde se ha impuesto el mejor velocista de esta Vuelta a España, incluso superior a Van Aert en sprints puros, lo ha superado ya en dos ocasiones, y en los sprints masivos hemos visto como Groups tenía un puntito más que Wout Van Aert. Es ahora Groups el maillot verde de la Vuelta a España, pero ha sido muy honesto el australiano, que dice: siendo claro, así no es como quería conseguir el maillot verde. Claro que no, el maillot verde lo iba a ganar Wout Van Aert, y lo viste ahora Groups por el abandono de Wout, pero así no es la forma de ganar un maillot verde, sino la forma es tratando de ganar la general de los puntos. Pero ¿qué le va a hacer Groups? Es parte del juego los abandonos, y era el segundo de la general de la maillot verde, así que pertoca que él sea el nuevo líder de esta clasificación. Sin la presencia de Wout, la vida de Groups es mucho más sencilla, que con muchísima autoridad se ha cepillado a sus adversarios, siendo segundo Pavel Bittner, cuarto Pau Miquel, que han hecho todo lo que han podido, pero se ha visto en el día de hoy como Groups está en una división o en dos divisiones superiores a ellos en lo que requiere sprints masivos. Tercera caja es para el Alpecin, caja verde, porque el Alpecin los podríamos llamar la manada de lobos 2.0, que me recuerda tanto el equipo Quick Step de hace 5 o 10 años, que me realmente me impresiona. Son el equipo que dominan mejor en todo tipo de carreras los sprints, porque Groups, que
ha conseguido en el día de hoy su tercera etapa en esta Vuelta a España, es el Sprinter B. Es la segunda baza de Alpecin para los sprints. Es un sprinter que tranquilamente podría ser líder en cualquier otro equipo, pero tienen a Philips en para el Tour, y en el Giro y la Vuelta llevan a su Sprinter B, que es Caden Groves. Por lo tanto, no solamente tienen los mejores velocistas, sino que tienen el mejor tren para llegadas masivas. Lo demuestran en el Tour de Francia, y con un equipo más mediocre en esta Vuelta a España también se están imponiendo, porque, como habéis visto, han trabajado juntamente con el Kern durante todo el día, pero a la que se ponen a afilar el cuchillo en los últimos kilómetros, el tren y el lanzamiento que le brindan a Groves es impresionante en cada etapa. Saltemos a la siguiente caja, que es verde, y es para el Kern Pharma, que hoy hemos visto el equipo volcado para su baza. Pau Miquel sabía, el Kern Pharma, que era muy complicado que Pau batiese a Groves. Tendría alguna posibilidad mayor seguramente Pau si el sprint hubiese sido picando hacia arriba, pero era un sprint plano, la potencia de Groves no la ha podido igualar Pau Miquel, pero Kern Pharma, siendo valientes, han vencido ya dos etapas en esta Vuelta a España, o sea que los deberes están más que hechos, y dicen: pues hoy tenemos piernas, tenemos corredores, tenemos una baza como Pau Miquel, que ya lleva diferentes top 5 en esta Vuelta a España, ¿por qué no? Vamos a probarlo, vamos a creer en él, y si sonó la flauta, mejor que nunca. Y si no, pues no pasa nada. Y finalmente, posición de honor para Pau Miquel. El equipo Kern Pharma, como os digo, muy valiente, una vez más siendo protagonistas, que han sido los principales artífices de que la fuga de hoy, que ha sido de mucha calidad, realmente no llegase a la meta, porque si hubiesen dejado todo el marrón al Alpecin y al DSM, seguramente no hubiesen cazado a una fuga que también se merece una caja verde. Verde la caja para la fuga, que les han cazado a menos de 5 kilómetros para el final. Los integrantes eran 4, pero los que han llegado a la meta finalmente han sido a los últimos kilómetros con posibilidades, eran el corredor del Loto Gregaert, el del Arkea Guerlanec y el del Euskaltel Isasa, que lo han hecho súper bien. Hoy hemos visto una vez más plasmada que esta Vuelta a España prácticamente no lleva sprinters, y a la que hay una fuga mínimamente con piernas pone en muchísimos aprietos al pelotón, que hoy han sudado tinta para echar abajo una escapada de hombres fuertes, pero que no eran ni rodadores como Campenarts, ni campeones de contrarreloj, ni nada, corredores fuertes, pero no era nada del otro mundo. Pero aún así, muy guerrilleros la escapada, que se merecen, por supuesto, todos sus integrantes, una caja de color verde. Bueno, esto es lo que ha sucedido en esta etapa 17 de la Vuelta. También hemos compartido y hemos analizado las últimas informaciones acerca de Wout van Aert, que le deseamos lo mejor, la más pronta recuperación. Esperemos verlo en los mundiales, y no solamente que haga acto de presencia, sino verlo a su mejor nivel, como era el objetivo del campeón belga, tratar este año de conquistar el maillot arcoiris. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?